Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, señor Martín. Y ya tuvisteis un vídeo antes de las nuevas llantas del coche, las OZ Challenge HLT, ¿sí?, con las V105. Y hoy un vídeo especial. ¿Un vídeo especial por qué? Porque esta pregunta, ya a partir de ahora, cuando la preguntéis, ya os vamos a poner el link. Porque yo creo que es de la comparativa de neumáticos, es sin diferencia, como se decía antes, el Rusia contra Estados Unidos. Es el que todo el mundo ya, cuando llegas al top, el papá y mamá, el Porsche o el Ferrari. Vamos a hablar de, bueno, ya lo habéis visto, yo creo que... Hablando de gusto, por supuesto que gusto no hay nada escrito, pero bajo nuestro gusto es el top 2. A ver, vamos a ver, ahí tienes semi-slicks, slicks, neumáticos deportivos, neumáticos de calle. UHPs, que están entre el semi-slick y los deportivos. Los de invierno, los all-season. 20.000, ¿vale? Pero si estáis viendo este canal, yo creo que esto sí que os va a interesar, y si es la primera vez que caéis por aquí, pues aquí hablamos de... Aquí somos muy quemados y hablamos de coches, de cosas de correr. Entonces, pregunta. Tenemos dos neumáticos top. Para nosotros, superior, el Yokohama. Ahora explicaremos por qué, yo personalmente... Ambos coincidimos. Ambos coincidimos porque los tenemos en nuestros coches montados, pero... Como hablamos en otro vídeo, no a todo el mundo. Con ninguno de los dos te equivocas. Entonces, ahora, son muy diferentes entre ellos, pero ninguno se equivoca. Pero tenemos gente muy cercana que su elección se va a hacer a otra. Pero es verdad que en cuanto eres un poquito quemado... En cuanto te gusta un poco la zapatilla, yo creo que la Yoko. Pero bueno, vamos por partes. En el rincón rojo, desde Japón... Yokohama Advance Sport V105, muy bonito el nombre, cordialmente como nosotros, V105. Y de este lado, desde Francia, PS4. Michelin, Pilot Sport 4. O PS4. Vamos, antes de entrar en... porque hay diferentes submodelos. ¿Hablamos antes de los submodelos o nos metemos o hablamos después? En Yokohama acaba muy rápido. Todo lo que se comercializa en España y en Europa es V105S. Ya la V105 ha desaparecido. ¿Alguna que queda? Queda algo por ahí en online. Pero es rara. Son ruedas orientadas a otros mercados que yo no aconsejo comprar. Como ves en la etiqueta, pone V105, pero te aclara que la V105S. O sea, que si las estás comprando suministradas por Yokohama Iberia, sí, van a ser V105S de todas. Sí. La V105 a secas, eso te lo garantizo. De alguna en Yokohama Iberia, en Yokohama Iberia no queda absolutamente. Que quede alguna. Hace ya muchos años. Que tampoco hay una gran muchos años. No hay una gran diferencia. Entre ellas. La S iba un poquito mejor, como es el caso de la Pilot Sport 4. Pero Pilot Sport 4, las medidas pequeñas van en PS4. Mm. En algunas medidas se solapan, puedes elegir entre PS4 y PS4S. Y de 19 para arriba, prácticamente. ¿Y qué diferencia hay de la PS4 a la PS4S? La carcasa es un pelín más rígida, pero de forma manual es prácticamente inapreciable. De compuesto también es un poquito más deportiva. No hay unas diferencias que de verdad... Hostia, quiero la PS4S y ahora mismo soy stock PS4. No te preocupes. Bueno, no hay una diferencia brutal. Ahora me si tengo las dos y puedo elegir, tírate a esa. Empieza por la etiqueta. A mí las etiquetas me dan un poquito igual, pero siempre dan pistas, si te parece. Venga. Yokohama, en particular. Esto es. En lluvia. Esta medida tenemos. En lluvia, la A, que es la máxima calificación que se puede obtener. En eficiencia energética, que es lo que va a gastar el coche, sí, con ese neumático montado. Aquí penalizamos un poco, como todo neumático superdeportivo. La D. Sí. Y decibelios, que es el ruido que emite, 72 decibelios. Vale. Michelin. Ah, en agua también. Los dos son top en agua. En lluvia vas a ir... Os digo que lo he probado bien. Y en lluvia vas muy tranquilo. Seguramente... En homologado, o sea, lo más rápido que puedas saber. Si hay agua de verdad en el suelo, con estas dos neumáticos, lo más rápido vas a poder. Igual, en consumo de, ya estamos, primos iguales, primos hermanos, y en rumorosidad,
70. 2 decibelios. 2 decibelios. Como sabes, los decibelios no es una progresión lineal, una progresión... Un poquito más ruidosa la vuelta. Un poquito más ruidosa. Un pelín. Vale. Ahora vamos a lo que me enseñaste tú. Ahora explicamos el porqué. La principal... O sea, si tenemos un crono en la mano, sí, de verdad que la diferencia son prácticamente inapreciables, tanto en seco como en agua. Sí. Sale victoriosa y de hecho hay reviews por gente que la ha podido hacer y probarlas y demás con cronómetros y todo. Ojalá pudiéramos llegar a ese nivel un día, donde se empatan, cuando son de verdad independientes se empatan, pero son un pelín más victoriosa la Yukon. Lo que cambia de verdad, por lo que tú y yo nos decantamos por ella, es por el tacto, por cómo se llega a esa adherencia. ¿Por qué se llega a esa adherencia? Compuestos, los compuestos evidentemente son diferentes, como llega un neumático o otro, pero no hay una diferencia sustancial. La de verdad, la diferencia es en la construcción, la carcasa, o sea, la construcción del neumático. Una prueba muy rápida, que es fiable y que se puede ver, es la de deformación lateral. O sea, eso no deforma nada. Vale, estoy tirando. Y este, mirad. La Michelin. Y ahora empieza la Michelin. Una forma. Sin fuerza. Con un tercio de fuerza. Eso tienen. Estamos hablando de la. Siempre hablando de neumáticos deportivos. Sí. Hablando de deportivos. La carcasa más flexible del mercado con la más rígida del mercado. Tiene sus cosas buenas. Y sus cosas malas. Vamos a los gustos. Si tú quieres un neumático más deportivo, con un tacto más deportivo y que aguante peor el maltrato y las temperaturas... ¿Por qué? ¿Por qué una carcasa rígida? ¿Por qué? Porque una carcasa rígida, voy en línea recta, giro X grados al volante, una parte importante se va en deformación de la carcasa a la hora de girar. Cuanto más rígida la carcasa, ¿en qué se traduce de verdad donde lo notamos? En precisión de dirección, precisión que yo giro y veo que el coche instantáneamente gira. Con una carcasa más blanda, giro y el coche un poquito más despacio empieza a girar. Es sensación, porque el coche al final va a girar, pero para la sensación, el coche es más directo. ¿Por qué ponemos nivel? ¿Por qué ponemos muelles más duros? ¿Por qué ponemos tablos de motor más duros? Ahí está. Pues esto es parte de eso. Tienes dirección más precisa. Exacto. Dándoles zapatilla, con calorcito, con maltrato, con... ¿Cuál aguanta mejor? Con maltrato, sinceramente, a ver, con maltrato de calor, ambas se comportan maravillosamente. O sea, te diría prácticamente empatadas. Ahora, cuando yo sobreconduzco, llevo un ritmo por encima de su límite de adherencia, la mayor deformación de carcasa va a hacer... Claro, el deformarse el neumático, cuando yo estoy apoyado totalmente, ¿qué va a hacer? La vuelta, que ese sería el hombro exterior, ¿vale? Como veis, los dibujos son calcados, o sea, son no calcados, pero es que son parecidísimos con la tecnología de hoy en día. Veis que los dos tienen tres canales, surcos, un hombro finito, reforzado doble, ¿vale? Que este es el exterior, por donde apoyaría todo el peso del coche y donde apoya cuando el coche está apoyado, donde se lleva la mayor carga. Y son iguales. Si te fijas, el Cojoma tiene un perfil un poquito más cuadrado, la Michelin un poquito más redondeada. Y además con esa carcasa flexible. Que eso, si no llevo un setup, bueno, una característica, un pequeño apunte, es que cuanto con esta carcasa más rígida, deberíamos de llevar un poco más de caída que con esta, o admite esa mayor caída para esa conducción. Pero con cuanto más flexible la carcasa, más vamos a castigar todo el lado exterior, todo el hombro exterior. Y la diferencia son muy apreciables. Michelin en circuito caen muchísimo antes que una V105 en una conducción agresiva. Vale, entonces me sirve mirando y dices, pues no sé cuál comprar. Bueno, vamos a darle pros y contras. Vamos a darles. Vamos a un contra, para que no todo sea bueno. Bueno, vamos con los pros de la Michelin. Peso. Vale, me vale. Si el pro de una es de ese. Pro de la Michelin. Pesa un poquito menos.
un poquito menos de consumo. Es una carcasa menos reforzada. No, en consumo vamos, el D, sí, bueno. Pero sí, sí, bueno, sí es probable que baje el consumo. Décimas. Va a bajar, pero... Un poquito menos de peso. Y el neumático pesa menos. Cuando somos unos obsesivos del peso en el conjunto llanta neumático, pues, oye, es un factor a tener en cuenta. Yo particularmente es algo en lo que no me fijo demasiado. Porque el peso de una llanta sí. O sea, ojo, el peso de la llanta sí lo miro mucho. El del neumático no. Y tiene un porqué. Porque al final es lo mismo, incluso peor, porque está concentrado mucho más en la parte exterior del diámetro. Pero mayor peso, cuando estamos hablando de marcas top, se traduce en más rigidez de carcasa. O sea, no hay milagros. Si yo uso más material, la carcasa va a ser más fuerte. Y pesa más. Si soy más ligera, uso menos material, voy a ser más ligera y peso menos. Pero claro, también es más flexible. Vale. Un poquito más pesada, un poquito más dura, un poquito más deportiva. Sí. Y aguanta un poquito más el maltrato. Sí. Ahora vamos con esta. ¿Qué tiene esta de buena? Contraprestación a todo eso, un poquito más cómodo. Es más cómoda porque esa carcasa flexible hace que se adapte mejor a esas ondulaciones. Un poquito menos ruidosa. Un poquito menos ruidosa. Y en agua... Que Yokohama es un neumático... En agua yo te diría sobresalir. Es rudo. Sí. Esto sería el leñador con pelo en pancha, con barbita, que yo no soy leñador, pero con barbita, el tío fuerte y duro. Y esto sería un poquito más señorial. El tío de gimnasio que también está fuertecito, tal cual, pero más depilado. Bueno, a lo mejor tú y yo. Sí. Tú eres una Michelin PS4 y yo soy más joven. Yo prefiero Wave Hipnótico. Siempre. Y mira que he llevado ya dos o tres juegos de Michelin y de Yoko ya unos cuantos más. Pero si eres un poco quemado y quieres algo que no sea un semi-slick porque es para tu coche el día a día y que no, o sea, que sea 100% usable día a día, que no tengas problemas de... Como sí. Un semi que sales en invierno menos dos. Al final depende un poquito de tu experiencia, quiero decir. La adherencia sabemos que va. Ahora, lo que no se puede tener es todo. Evidentemente, entonces, si yo le doy importancia al confort, a una carcasa más rígida, que absorbe menos confortable y absorbe menos las irregulares del terreno, la voy a no tener en volante. Esta me la va a filtrar más, pero claro, cuando llegue a una curva, esto me va a dar más tacto deportivo que aquello. Ya está un poco más de flaneo. Coño, ¿qué prefiero? ¿Qué priorizo? ¿Comodidad o deportividad? La adherencia, te digo que no es un factor súper determinante. ¿Deportividad? El tacto, sí. ¿Deportividad? ¿Comodidad? Rudeza, ¿sí? Coche de carreras con un coche súper deportivo. Yo te digo que la V105 va muy bien. Es que las dos van muy bien, es que no te vas a equivocar. Y ahora te voy a decir, nos dirá bueno, la gente, bueno, pero es que a lo mejor es que tenéis algún... Escuchad, nosotros esto... Es que siempre no ponemos Yoko por encima porque sí, sino porque nos parece superior. Pero ahora habrá gente que pregunte, oye, vale, si el top 1 es Yokohama y el top 2 es Michelin, ¿el top 3 quién es? Joder, me acabas de dejar frío. Porque hay un salto, ¿eh? Me acabas de dejar frío. O sea, es que estos dos están... Posiblemente yo, por mi gusto, por mis preferencias aquí, sí. Ojo, siempre, no nadie te... A ver, hay verdades absolutas, como son el peso, como son el tacto, como sí, son otras muchas cosas. Pero que no dejan de ser opiniones. Pero yo posiblemente pondría la Ullier, la F1 asimétrica. Creo que sí. Es un neumático que me gusta mucho. Uno que nos pregunta mucho es Continental. Ya está. Venga, ya lo has dicho. O sea que, Yoko, Michelin y Ullier. Vale. Sí. Y en cuanto por el resto, kilómetros más o menos, le vas a sacar los mismos a las dos. Dura un pelo más. ¿Dura un pelo más la Yoko? Sí. Vale. Sí. Y una de las cosas, otro pro que me gustaría resaltar es, a ver, todos los neumáticos evidentemente pierden rendimiento según se van desgastando. La carcasa se fatiga. Un neumático dibujo, a mitad de vida no agarra igual que cuando es nuevo y cuando está a final de su vida agarra mucho menos. Pero el Yokohama me gusta que da la sensación de que al final de su vida agarra más. Perfecto. Bueno, pues chicos. Bueno, me gustaría dar unos consejos, unos tips de montaje, ¿vale?
Ah, sí, punto rojo, punto amarillo. Porque muy interesante. Me lo han preguntado y no me ha dado tiempo a responder, he respondido a alguno y otro no me ha dado tiempo. Bien. En el caso, casi todos los fabricantes, o casi todos, hay en marcas muy económicas que el punto podéis hacer como sí. si no existiera. Pero cuando hablamos de primeras marcas, pueden tener un punto o dos. Si solo tienen un punto, sí. ¿vale? Si solo tienen un punto, en el Yokohama sería el amarillo, Yokohama sí. tiene dos, rojo y amarillo. Y Michelin, Yokohama Trophy. Vale, eso es perfecto, por eso no lleva punto. Cuando lleva un punto, porque es perfecto. O sea, da igual dónde lo lleves. Vale. Es que es más refinada. Sí, es más refinada. Eso, pero, entonces. Entonces, en el caso de Yokohama, ya tenemos dos puntos, rojo y amarillo. El amarillo sería el punto en el que el neumático pesa más. Sí. A lo largo de su circunferencia. Y el rojo, el punto más equilibrado. Si yo tengo una llanta usada, hay muchas llantas que vienen con una pequeña pegatina marcada, que es el punto de equilibrado. Amarillo, el punto donde más pesa la llanta. El neumático. Entonces, lo que nos marca la lógica, que casi toda la llanta, ya te digo yo que no, pero lo que nos marca la lógica es ponerlo en el punto de la válvula, porque el taladro hace que sea el punto donde menos pesa. En tu caso no está hecho así, en muchos casos nosotros hacemos que no es así, porque lo que hacemos es poner solo la llanta, comprobamos el equilibrio de la llanta, buscamos el punto. Por cierto, mis llantas llevan plomos negros. Hombre, son detallitos, joder, que con los años los tenemos plateados. Y negros para la llanta. Ojalá pudiéramos tener todos los colores, pero que no se fabrican. Pero es que en una llanta negra, el plomo plateado, ese zincado, que bueno, que ahora no son plomos, sino llamamos plomos porque son contrapesas. Ahora se utiliza zinc o hay todos los materiales alternativos. Me lío. El punto amarillo. En la válvula. Y el rojo, sí. cuando montamos llantas de alta calidad, suele venir con una pegatina que suele ser blanca, que nos marca que ese es el punto de mejor equilibrado, que no coincide ni con el de mayor ni con el de menor. Es una media y en el punto de mayor equilibrado. Entonces, lo suyo es hacer coincidir el rojo con ese punto de equilibrio. Pero eso solo se utiliza cuando es una llanta sin estrenar. Cuando ya han rodado, ya pueden tener ligeras deformaciones, pero suele pasar a otro proceso más manual o verlo. Y si no, el con el que tampoco falláis es el amarillo. Por ejemplo, a ver, ya con neumáticos de estos tampoco hay que volverse loquísimo. Pues, por ejemplo, en el caso de Yokohama, que sí, por viajes, por cosas que he hecho con ellos, cuando un neumático tiene una diferencia de más de 65 gramos, directamente se destruye. Ese neumático va, se destruye y te olvidas como si no existiera. Y cuando son menos, tienen otros procesos, otras cosas. Y nos marca los problemas. Tampoco es algo para volverse loco, porque ninguno de los dos te va a dar un... Si tienes una diferencia, cuando tú ves que supera los 40-45 gramos de contrapesa, echa para atrás que algo está mal. Mira a ver bien, que no da nada doblado, y que... pero es porque algo está mal. Tampoco es algo para volverse loco. Pero si no te quieres complicar, punto amarillo con agujero de válvula. Y bueno, ese puntito también, si lo queréis saber, pues con las llantas. Marquita blanca con el punto rojo en el caso este. Y Michelin directamente lo puedes montar como te dé la gana, que el neumático, eso porque ese neumático está perfectamente equilibrado. Perfecto. Vale, pues. En neumáticos de estos no es extraño, cuando tienes una llanta también de tan alta calidad como estos neumáticos, encontrarte ruedas sin ningún problema. Guay. Y pasa, ¿eh? No es tan. No pasa todos los días ni en todos los juegos. Pero pasa más rápido de lo que es. Vale, para acabar el vídeo, dos cosas quiero hablar. Primero, esta V105 ya tiene predecesor, V107, que ya ha salido al mercado, pero que por ahora hay muy pocas medidas. Creo que por ahora la están introduciendo. Están con los sub, ¿no? Sí, han empezado con el sub. Que yo ya cuando tengamos más info. La daremos, porque estoy como loco ya. En cuanto haya medidas para nosotros, probaremos, porque al final. Ya tengo al señor Andrés frito. Sí. Al final, nosotros siempre que os damos opiniones, porque lo hemos probado. Si no, digo, oye, que no lo he probado. Muchos preguntáis, oye, ¿qué tal esto? Pues no lo he probado, pero intentamos probar de todo para poder dar buena opinión. O sea, que sepáis que yo creo que para el 2022 ya va a haber muchas medidas de V107 por ahí.
Y para el 2023 ya estará normalizado. Ya la V105 desaparecerá. Y, la V... y quiero que me hables de los hermanos mayores que hay por encima. ¿Qué tienes por encima de esto en Yoco y qué tienes por encima de esto en Michelin? Por encima de esto tenemos por encima en cuanto a deportividad. Deportividad, que es un canal que no hablamos de... No es una fiera. Eso es. Me dices algo superior en consumo, pues tenemos que ir a otras cosas. Pero en deportividad, lo siguiente paso sería la... Niova. La Yokohama Niova, la de 08RS. Y en el caso de Michelin, la Super Sport, que lamentablemente la están haciendo desaparecer. Todavía se mantienen, ¿eh? Se consiguen en muchísimas medidas y la mantienen ahí. Pero ya tenemos información de que va a ir desapareciendo. Para no saben o no me han querido contar si va a haber sustituta de ella. Yo tengo la esperanza, o creo que sí. Pero ahí, y después tiene la gama de semi-slick. Y por debajo. Semi-slick tenemos nuestra prefe también, la A052. Que sabéis que es la que yo uso en Nürburgring, que me parece. Para mí es el semi-slick. Es el semi-slick. Aquí tiene CAP 2. Que CAP 2 para mí es el mejor semi-slick de todo uso. O sea, si quieres un semi-slick para qué. Para diario. Para diario. Si no te importa pagar ese sobreprecio para diario. CAP 2. Para uso diario, de luego CAP 2, sin dudarlo. Para circuito no, pero para calle. O sea, si haces mucho calle y alguna vez entras a circuito CAP 2, si te gusta la zapatilla, 052 es bastante superior. Porque también es verdad que Michelin tiene la CAP 2R, aunque se fabrica. Sí, medidas. Yo desde luego no las puedo probar en mis coches. Lo que dicen, según GT3RS, sí, GT2. El neumático más rápido de superdeportivos es el CAP 2R. Ahora mismo el neumático más rápido homologado para calle el CAP 2R. En el mundo, la CAP 2R. Sí, bueno, pero unas medidas. Perdón, homologado en el mundo, no en Europa. Fuera, no, porque fuera. No, sí, fuera. Los americanos, sí, gracias. Fuman a todo a y los americanos es un slick con dos rayas y puedes ir por la calle. Y pueden, sí, sí, sí. Y con una. Y con una. Y con ninguna, perdón. Perfecto. Bueno, venga, ya que estamos. Última pregunta. Dale. Por debajo, ¿quién está? Debajo de la V105. Estaríamos justo pegado a la Fleva, la Yokohama Fleva, 701, y Michelin PS3, PS2, que se fabrican en algunas medidas, como pasa con la V105, con la Fleva. Porque no es, es raro que se solo apeguen. 225, 48, por ejemplo, sí tiene Fleva y está en algunas medidas así, pero no es habitual. Y en este pasa un poco lo mismo, pero es medidas más pequeñas. Bueno, pues chicos, creo que con esto os tiene que quedar clarísimo a la pregunta, porque seguro que muchos de los que estáis viendo este vídeo, o Martín o yo, os hemos mandado el link. O sea, oye, Michelino, link. Y si no, haré todo lo posible para estar en el estreno y resolverlo. Chicos, muchísimas gracias. Que disfrutéis del mundo del motor. Suscribiros, no está nada. Darle a la campanita. O sea, estás ahí, has hecho el rato con nosotros, te lo ha pasado bien. Pues tu forma de agradecer que te lo estás pasando bien y que te gustan los vídeos es suscribirte, dar la campanita, comentario. ¿Tú también puedo pedir para mí? Sí. Yo quiero, el sueño de mi vida es un 997 GT3RS. Si hay alguien por ahí... 4.0, ya puedo pedir. No, sí, también es exigente. Con un 3.8 me hago también, ¿eh? Bueno, pues si alguno... Manual. Le quiere no regalárselo, pero que, sí, sí, que le dé una vuelta y después se lo regalo. No, ya he regalado, joder, si vuelta ya me he dado. Aunque no sea mi nombre, pero que diga, toma, y cuando te aburra me lo devuelve. Bueno, ya fuera de bromas. Bueno, ya no lo sé, ya me he liado. Ya, venga, vamos. Chicos, que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito y mucho gas. Hasta luego. Hasta luego.